¡Viva la clase trabajadora! ¡Que viva! Se concentraron en las afueras de la Asamblea Legislativa sindicalistas que proponen reformas a la Ley del Servicio Civil. Según ellos, con el objetivo de garantizar la estabilidad laboral en las instituciones públicas y autónomas y evitar despidos masivos. Los objetivos que trae claramente el presidente electo de poner en riesgo la estabilidad laboral de los empleados públicos, para que garantice un respaldo que no permita de que por una u otra razón pues se den movimientos de empleados públicos al haber una transición de gobierno. Ese es el temor que tenemos como trabajadores. No estamos buscando blindar a nadie. Lo que estamos buscando es que se respete el derecho laboral de cada uno de los trabajadores. Los sindicalistas aseguraron que es falso que en el actual gobierno se estén haciendo nuevas contrataciones y cambiando del régimen de contrato al de ley de salarios, y que el nuevo gobierno pretende emplear a quienes les acompañaron en la contienda electoral. No queremos correr el riesgo que eso se dé, creemos que es una amenaza a la estabilidad laboral de los trabajadores públicos. Sabemos de que cada político, pues cuando anda en contienda, se compromete a ciertas cantidades de espacios laborales, y creemos que él desde ya pues está lavándose las manos justificando los despidos que él va a hacer al asumir la presidencia. Nosotros consideramos que el derecho ya ganado de empleadas y empleados en la administración pública es algo que se debe respetar. Diputados del FMLN salieron a acuerparlos y les acompañaron a la oficina de recepción de la Asamblea, dándole iniciativa de ley a la propuesta. Habrá una intención, si no lo han dicho abiertamente, lo han dicho de forma velada, habrá una intención de remover a muchos trabajadores para abrirle espacio a lo que ellos mismos, por ejemplo, estuvieron solicitando, que se les llevara currículum a la sede del partido para generarles trabajo. ¿A costa de qué? Las publicaciones de estos mensajes en redes sociales, en los que se dice que investigarán nuevas contrataciones, son los que han encendido las alertas y el temor entre los trabajadores públicos. Esta pieza de correspondencia podría ser discutida en la próxima sesión plenaria. Los sindicalistas piden celeridad en el tema, que se resuelva antes de la toma del nuevo gobierno. En la Asamblea Legislativa, Eduardo Alegría López, Telenoticias 21.